vamos a ver. El tema. 5 minutos de tolerancia, profesor. Un ratito, Samantha, desactiva tu audio. A ver, el tema de congruencia de triángulos, ¿ya? Ya, ok, Maffer, chévere. Como te estaba diciendo, el tema de congruencia son triángulos iguales. Cuando un problema te dice congruencia, quiere decir que son triángulos iguales, que van a tener la misma medida, o sea, van a tener el mismo lado y también van a tener, alumnos, el mismo ángulo. Pero para que ustedes sepan congruentes, se deben de cumplir 3 casos. Cualquiera de los 3 casos, el primer caso, que se llama caso lado-ángulo-lado, llamado como LAL. El segundo caso se le llama el caso ala, y quiere decir que es ángulo-lado-ángulo. Y el tercer caso es lado-lado-lado. Se debe de cumplir de esos 3. Ya, un ratito, por favor. Se debe de cumplir de esos 3, de esos 3, uno de ellos 3, ¿ya? Uno de esos 3 casos. Entonces, fíjate acá, por favor, te voy a explicar la teoría. Hola, Luana, muy buenas tardes. Entonces, te voy a explicar bien la teoría, ¿ya? A ver, pero atiende, no te distraigas. Maffer, no te distraigas con Giancarlos, por favor, mira para acá, atiende. A ver, el primer caso, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos un triángulo, fíjate el triángulo ABC, que tiene un lado que es bolita, un ángulo que lo llamamos que sea alfa, y otro, a, y otro lado que sea dos palitos, muy buenas tardes. Entonces, si yo veo otro triángulo por acá, PQR, tengo el lado que viene a ser alfa, un lado que es bolita, un ángulo que viene a ser alfa y otro lado que viene a ser dos palitos, estos dos triángulos son iguales o son congruentes. ¿Qué quiere decir? Si al alfa se le mira tal lado, este lado, suponiendo, es un ejemplo, suponiendo que lo llamamos una letra M, por lo tanto, como es congruente con el otro triángulo, a alfa, ¿quién le va a mirar? ¿Qué letra va a ser? ¿Qué letra va a ser? M. Va a ser M. Recuerda que triángulos congruentes son triángulos iguales. Ahora, siguiente. Escúchame un ratito, todavía no termino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá si a bolita se le mira un ángulo? El ángulo hay que llamarle que sea un ángulo teta. Si a bolita se le mira teta, entonces como es congruente con el otro triángulo, a bolita, ¿quién le va a mirar? ¿Cuánto vale ese ángulo? El de acá, el ángulo R, por favor. El mismo ángulo. ¿Pero cuánto? Vale teta. Esa se le llama, ese símbolo es teta. ¿Ya? Eso es triángulo congruente. Entonces, para que cumpla, para que sean iguales, debe de cumplir este caso. Lado, ángulo, lado. El segundo. O sea, ¿qué me? ¿Qué, Luana? ¿De qué están hablando? De que mañana es jueves, Luana. De congruencia, Luana. Congruencia. ¿Se escucha bien? No, es una bromita, Luana. No te molestes. Luana, no te molestes. ¿Cuántas bromas, Luana? Ya se molestó. Luana. Se ofendió. Sí. ¿No? Ay, ya, yo pensaba que te dije. No, profesor. Ay, es una bromita. No. Ya, entonces. El segundo caso. Profesor, no entendí el caso 1. Escúchame. Paso por paso, escúchame. El segundo caso es lado, ángulo, lado. Si nosotros tenemos un triángulo ABC, por si acaso porque no se ve bien, tengo un ángulo llamado alfa. Un lado que es bolita y un ángulo llamado beta. Y por acá vas a ver otro triángulo, el triángulo PQR. En ese triángulo PQR, atiende por favor, el PQR, tienes el ángulo que viene a ser alfa.
el lado que es bolita y el ángulo que es beta. Cuando veas dos triángulos que tienen el mismo ángulo, que es alfa, el otro es alfa, tiene el mismo lado que es bolita y bolita, y tiene el otro ángulo que es beta, beta, entonces esos dos triángulos que ves son iguales o son congruentes. Nada más, van a ser iguales, van a tener el mismo lado y van a tener el mismo ángulo. El tercer caso es lado, lado, lado. Y quiere decir, si yo tengo un triángulo ABC, tengo un lado que es bolita, otro lado que es palito, otro lado que es dos palitos, y por acá veo otro triángulo que tiene el mismo lado que es bolita. Tengo el lado que es palito y tengo dos palitos del otro lado, entonces estos triángulos son iguales o son congruentes. Solamente son tres, nada más, son tres casos. El caso lado, ángulo, lado, el primer caso. El segundo caso es ángulo, lado, ángulo. Y el tercer caso es lado, lado, lado. Es práctica, Samantha. Ya, Samantha, escúchame. Es práctica. Solamente, ya, no comprendiste bien la teoría, pero con los ejemplos que te voy a hacer, de repente vas a llegar a comprender. Ya, si no llegas a comprender, Samantha, de repente la siguiente semana. Ya, comprendes. Pero escúchame, no te distraigas. A ver, el problema número uno te pide hallar el ángulo, el lado A. Te está pidiendo encontrar A. Entonces, quiero que observes el primer triángulo. Quiero que observes el primer triángulo que está acá. Profesor, creo que A valdría 7. Vamos a ver, pero tú debes de reconocer si son congruentes. Quiero que te fijes este triángulo de color azul. ¿Ya? Fíjate este triángulo de color azul. ¿Ya? Este triángulo tengo un ángulo que es teta. Acá está teta. Un lado que es 3 y otro ángulo que es alfa. Ángulo que es teta, lado que es 3 y el otro ángulo que es alfa. Vas a ver otro triángulo de color rosado. Acá está, triángulo de color rosado. Y nos damos cuenta que en ese triángulo de color rosado, el ángulo es teta, el lado es 3 y el otro ángulo es alfa. El triángulo de color azul y el triángulo de color rosado son congruentes, son iguales, sí o no. Sí, muy bien. Ya, sí son congruentes. ¿Y qué caso es? Nosotros hablamos de tres casos. El caso uno, que es lado, ángulo, lado. El caso dos, que es ángulo, lado, ángulo. El caso 3 es lado, lado, lado. ¿Qué caso es para ti el problema 1? Profesor, creo que sería el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Estás segura? Sí, profesor. No es... Profesor, yo creo que es ángulo, lado y ángulo. Excelente. Es ángulo que empezaste con teta. El lado que viene a ser 3. Y el ángulo que viene a ser alfa. Y si tú te fijas en el otro triángulo rosado, ángulo que es teta, el lado que es 3 y el ángulo que es alfa. Entonces es este caso, el caso ala. Entonces estos triángulos son iguales. Si son iguales, ya, si son iguales, si son congruentes, ya, un ratito por favor, les sientan ingresando algunos, muy tarde. Entonces, si son iguales, entonces la pregunta es, escúchame, al ángulo teta, ¿qué le está mirando? ¿Qué lado le mira teta? 7. Muy bien. Como es igual, ojo, es igual. ¿Entienden la palabra igual? Entonces decimos que a teta, ¿quién le va a mirar? Pero imaginemos que no exista. Muy bien, te escuché. Muy bien, entonces esto a teta se le mira 7. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el ¿a qué es igual? A 7. A es igual a 7. Nada más. Y eso es tu respuesta. Yo le envié por el chat esta respuesta, pero yo lo pensé. Profesor, yo me di cuenta que era ángulo, lado, ángulo por los angulitos que tiene
en cada lado. Claro, pues ustedes se tienen que fijar bien. A ver, el otro. Un ratito. En el problema número 2, escúchame, es práctica nada más. Así vas a aprender. A ver, el problema número 2 te pide hallar alfa. O sea, te pide calcular este ángulo alfa. Pero si nosotros nos fijamos este triángulo que ves acá, observa este triángulo de color azul. Fíjate, acá esto es acá y acá. Y nos fijamos el otro triángulo, todavía no te he dicho nada, si nos fijamos este triángulo de color rosado, acá está, para que no se borre, acá está. El triángulo de color azul y el triángulo de color rosado, ¿son congruentes? ¿Sí o no? ¿Son iguales? No, profesor. ¿Por qué no son profesor. Iguales? Porque no tienen el mismo del lado. Y uno está arriba y los dos están abajo. Ya. ¿Cuántos casos hemos... A ver, ¿cuántos casos hemos visto? Tres. Tres, profesor. Ya, si hemos visto tres casos. A ver, el caso uno, lado, ángulo, lado, no. No tiene el otro ángulo, no. El caso dos es ángulo, lado, ángulo. No hay otro ángulo en el triángulo rosado, no hay. Fíjate el caso tres. Lado. Lado, lado, lado. Mira sus lados. Entonces, si nos fijamos... Ese es, profesor, el lado, lado, lado. El lado, 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 profesor. Entonces, por eso te tienes que fijar. Muy bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, el triángulo rosado es lado, que es bolita, lado, que es palito, y lado, que es dos palitos. ¿Dónde ves otro triángulo igual? Al rosado, mira. Lado, que es bolita, el otro lado, que es palito, y el otro lado, que es dos palitos. Entonces, estos triángulos son iguales o congruentes. Si son iguales, vamos a decir que a bolita... Empezamos de triángulo de color azul. ¿A bolita qué ángulo le va a mirar? ¿Ves en tu pantalla? 80. Entonces nos vamos al triángulo rosado. Mira, a bolita, ¿qué ángulo le va a mirar? 80. Entonces este ángulo va a ser 80. Ahí está. Nos vamos con el otro. A palito, ¿qué ángulo le mira? 40. Entonces, a palito, ¿qué ángulo le va a mirar? 40. Acá está. Pero el problema te pide hallar alfa. ¿Recuerdas teoría fundamental de triángulos? En un triángulo, ¿cuánto suman estos tres ángulos interiores? 180 grados. Muy bien, suman 180. Entonces, por acá lo vamos a sumar. Muy bien, son ángulos interiores. Entonces decimos que 40 más 80 más 3 alfa, porque quiero hallar alfa, es igual a 180 grados. ¿Cuánto suman acá? 120. Muy bien, tengo 120, no te pierdas. 120. Más 3 profesor, alfa es igual a... Es igual a 180. Muy bien. Muy bien, Maffer. Entonces decimos que 3 alfa, ¿a qué es igual? 180 menos 120. ¿Cuánto es? ¿Quieres saber cuánto es? Ya 160, profesor. ¿160? ¿Qué? 60. 60, fatal. Cuidado. Quiero alfa solita. ¿Qué fue con el 3? La respuesta sería 20. 20, profesor, 20. Alfa vale 20 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Nada más. Esa es tu respuesta, jóvenes. Y por eso se tienen que dar cuenta. Se tienen que dar cuenta. Dime. ¿Qué? No te escuché nada. No entendí muy bien ese problema. Ya. Acá hay otro. Espera, déjate, Samantha. No te preocupes. Vas a llegar a comprender. Mira acá. A ver. El problema número 3. Ahorita te explico, Samantha. Espérate un ratito. Te pide hallar alfa. Mira, observa el primer triángulo, ¿ya? Si tú te fijas, tú tienes que observar, y te dije mil veces, geometría solamente es observar. ¿Qué debes de hacer? Este lado vale bolita, este lado vale dos palitos. Si tú te fijas el otro triángulo, acá está, el triángulo de color rosado, tú
tu color favorito, acá está, que este vale bolita, esto vale 2 palitos. Tú tienes que fijarte primero si son congruentes. ¿Son congruentes esos triángulos, el triángulo azul y el triángulo rosado? Observa. ¿Sí o no? Yo digo que no, profesor. Ya. ¿Por qué no, Samantha? Sí, yo creo que sí, profesor. Sí, profesor, sí son iguales. Ya, ya. Si tú me dices, si ustedes me dicen que son iguales, si ustedes me están diciendo que son iguales, ¿qué caso es? Me tienes que decir el caso. ¿Es el caso ala, el que es caso lal, o es el caso lado, lado, lado? ¿Qué caso es? Hay 3 casos. El caso ala, que significa ángulo, lado, ángulo. El otro caso, que es el caso lado, ángulo, lado. O el tercer caso, que es lado, 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 lado. ¿Qué caso es? Yo creo que es ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Es que no me acuerdo cómo es el caso. A ver. Lado, este, ángulo, lado. Lado es el caso... Sinceramente, es el caso lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Mira, si tú te fijas el triángulo azul, lado, que es bolita. El ángulo, que es el ángulo teta. Y lado, que es 2 palitos. ¿Dónde ves otro triángulo igual? En el rosado, mira. Lado, que es bolita. El ángulo, que es teta. Y el otro lado, que es 2 palitos. Por eso te tienes que dar cuenta. Hemos trabajado con 3 casos nada más. Entonces, ¿cómo? El caso sería lado, ángulo, lado. Sí, lado, ángulo, lado. Entonces, si hemos entonces, si estos 2 triángulos son iguales, entonces te pide hallar alfa. Entonces, empezamos con el primer triángulo de color azul. A bolita no se le mira nada. No hay nada. Te vas al otro caso. Acá, a 2 palitos, ¿quién le está mirando? 68. 68. Entonces, olvídate el 4 alfa, borra de tu mente el 4 alfa. En el triángulo de color azul, a 2 palitos se le mira 68. Entonces, acá está 2 palitos también. ¿Quién le va a mirar? 68. Muy bien, esto vale, este ángulo vale 68. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que 68, ¿a qué es igual? Ahí lo tienes. 4 alfa. Este 4 que está multiplicando, ¿qué pasa al otro lado? Dividiendo. A dividir. Entonces decimos que alfa es igual a 68 entre 4. ¿Y cuánto es alfa? 12. ¿12? ¿No es 12? No, no es 12. ¿O sí? 10. No, no es 12. Dividido, por favor. 17. Alfa vale 17. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 3. Falta todavía, no, todavía no entiendes. A ver, siguiente. El problema número 6. Observa. Tienes que observar. ¿Ya? Un ratito, por favor. Al observar estos 2 triángulos, el triángulo de color azul. Fíjate, chequea bien con el triángulo de color rosado. ¿Son congruentes o no son congruentes? Sí, profesor, profesor, sí, son congruentes. Ya. ¿Qué sí, caso es? Lado, ángulo, lado. Lado, muy, a ver, tú me dices que es lado. Ángulo, lado. Ángulo, lado. A ver, vamos a ver. Lado, sí, que es bolita. Ángulo, que es beta, y lado, que es culebrita. Me fijo el triángulo rosado, lado, que es bolita, el ángulo, que es beta, y el lado, que es culebrita. Muy bien, entonces son congruentes. Si son congruentes, entonces son iguales, ¿ya? Son iguales. Entonces decimos que a bolita, ¿quién se le mira? Alfa, muy bien. Muy bien, siguiente triángulo, a bolita, ¿quién le va a mirar? 48. 48. Entonces yo pregunto, 48,
¿a qué es igual? Alfa. Y eso es tu respuesta. Justo te pide alfa. Entonces, alfa vale 48. Nada más. ¿Eso nada más? Eso es todo. Siguiente. ¿Tan rápido, profe? Así es. Estamos calentando todavía. Ahorita aquí quedan los problemas así complejos. A ver. Problema 5. Te pide calcular alfa menos teta. Observa tu pantalla. Dime si son congruentes y qué caso es. Profesor, creo que es lado. Tú me dices que es lado. ¿Qué opinan el resto? ¿Es lado? Sí, profesor, es lado. Muy bien. ¿Te diste cuenta, Jorge? Se dio cuenta su primer, acá es bolita, dos palitos y un palito. Por acá, mira el otro triángulo, bolita, palito y dos palitos. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, vamos a encontrar primero alfa. Ya, uno, esto se le dice, Samantha, esto se sobreentiende que es igual. Y esto se sobreentiende que es congruentes. ¿Ya? Vargas, muy buenas tardes. Muy tarde, Vargas. Ya. A ver, entonces. Está bien a lo que ustedes me dijeron. Son congruentes. Son lado. Entonces, empezamos. Agarra cualquier lado. Cualquier triángulo. Ya, yo quiero empezar con el triángulo de la derecha. A palito no se le mira nada. Entonces te vas al otro lado, a dos palitos. ¿A dos palitos quién se le mira? 36. Entonces te vas al otro triángulo congruente. ¿A dos palitos quién le va a mirar? ¿Y cuánto vale teta? 36. Muy bien. Siguiente. ¿A bolita quién se le mira? 84. ¿A bolita quién se va a mirar? 84. Recuerda que son iguales. Son iguales. Entonces. Ahora, pero no. 84 menos 36. No. Ojo, todavía no encuentro alfa. No encuentro alfa. Pero, ¿qué pasaría? Ya era alfa que tenemos que operar. Ya, muy bien, operar, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si sumamos estos tres? ¿A cuánto lo tenemos que igualar estos tres? 180. Muy bien, para encontrar. Entonces decimos que teta más 84 más alfa lo tenemos que igualar a 180. Jóvenes. Profesor, su resultado sería... Vamos, ¿cuánto vale teta? 36. Muy bien, 36 más 84. Quiero hallar alfa. Vamos a ver, no sé. ¿Cuánto es la suma acá? 120. Muy bien, tenías razón. ¿Cuánto vale alfa? 60. Muy bien. Jóvenes, si alfa vale 60, porque 60 más 120 es 180. Si alfa vale 60 y teta vale 36, la pregunta es, te pide alfa menos teta. ¿Cuánto es tu respuesta? ¿36? ¿Cómo que 36? 36. 24, mi estimado. 24, porque alfa vale 60 grados. Y teta vale 36, resta los 60 menos 24, menos 36, es 24. 64 más 24. Es tu respuesta. Ahí lo tienes. 24 es la respuesta. Muy bien. Siguiente problema. Problema número 6, acá. A ver, en este caso, escúchame por favor acá. Acá no, te pide calcular BD, te pide calcular esta distancia. ¿Ya? Esta distancia. Y te dice que la distancia AC... esta distancia, que lo llamamos bolita, es igual a la distancia CE. Siempre cuando tengas triángulos rectángulos, o sea, de 90 grados, ¿ya? Siempre se aconseja dar valores a los ángulos. ¿Qué quiere decir? Si este ángulo lo llamamos un ángulo alfa, y
el otro ángulo lo llamamos un ángulo beta. Entonces, como es un triángulo rectángulo, se cumple que alfa más beta es igual a 90 grados, porque es un triángulo recto, es recto de 90 grados. Entonces, el siguiente, recuerda que todo esto, no te pierdas todavía, todo esto es 180 grados. Como ya tengo 90, para que llegue a 180, te faltaría 90. Como ya tengo beta, para que llegue a 90 la suma, ¿quién te va a faltar? Te faltaría el ángulo alfa. Por lo tanto, este ángulo es alfa. Como es rectángulo, este ángulo es beta, porque alfa más beta es 90. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero que entiendan en esa parte? Siempre cuando tengas el gráfico de esta manera, que ves como el problema número 6, siempre se da valores a los ángulos. Entonces, si esto lo llamaste alfa, esto lo llamamos beta. Recuerda que alfa más beta es 90. Entonces, este alfa, les lo estoy demostrando, ese ángulo alfa se ha trasladado acá. Se traslada. Entonces, y este ángulo beta está acá. Ahora, la pregunta es, ¿este triángulo, el triángulo de color amarillo, es congruente con el triángulo de color celeste? ¿Son congruentes, sí o no? Sí. ¿Qué caso es? ¿Alguien me puede decir el caso? Son tres casos. Sí. Profesor, sería el caso lado. Lado ángulo lado, no. Profesor, creo que es ángulo lado. Muy bien, es ángulo que es alfa, lado que es bolita y el ángulo que es beta. ¿Dónde ves otro triángulo igual? El celeste. Ángulo que es alfa, lado que es bolita y el ángulo que es beta. Como son congruentes, ahora ya se demostró, como son congruentes, entonces se dice que a alfa, ¿quién se le mira? Se le mira 12. Entonces, como es igual con el triángulo amarillo, a alfa, ¿quién se va a mirar? 12. Muy bien. Siguiente, a beta no se le mira nada, no hay nada, entonces te vas al otro triángulo, acá. A beta se le mira 9. 9, muy bien, acá está, mira, 9, mira, acá está. Lo estoy moviendo todavía, 9. Entonces, a beta se le va a mirar este lado, que viene a ser 9. El problema te pide calcular toda esta distancia, BD, que lo llamamos X. ¿X a qué es igual? Observen tu gráfico. 21. Es la suma de 12 más 9. 12 más 29. Más sería 21. Nada más. Y eso sería tu respuesta. Entonces, por eso te dije, ese tema es un poquito, no te voy a decir que es fácil, es un poquito complicado porque vas a ver triángulos congruentes. Tome la captura ahí, por favor, un ratito. Entonces vamos a hacer el siguiente. Yo también. ¿En dónde estás, Samantha? Se te escucha como estuvieras. ¿En dónde? Estoy en mi casa, profesor. No, se te escucha. ¿Cómo se llama? ¿Bajo? Escucha como doble voz. Como que se escucha lejos. Como estuvieras en la NASA y en el espacio. Mayday, mayday. Ah, no, profesor, es que cuando voy a hablar, es que la... ¿Por qué quieres robarle internet a los astronautas? ¿Qué no ves que van a hacer? Pobrecito. Está volando en geometría, dice. No, profesor, es que cuando para hablar, yo tengo que agarrar el micrófono para que no se me escuche fuerte. Ya, ahí lo tienes. Ya, a ver, dime cuánto vale la 1, dime cuánto vale la 2, la 4 y la 5. La 1,
La 1 vale 7. Profesor, ¿y no hay 3? Vale 7. 7, la 1 7. ¿Ya borró lo que estaba arriba? No. Profesor, ya en la primera vale 7. Ya. Un ratito, por favor, lo va a tomar factura. Gracias, profe. Ya. Ya, nena. ¿Por qué no tuviste esa clase el día sábado, ya, nena? Ah, no pude, profesor. ¿Has quedado ya dormido, no? Me olvidé que habían clases a esa hora, porque dije... No, profesor, es que yo pensé que empezaba a las 11, por eso dije, me voy a dormir tarde y me voy a despertar a las 11. Y cuando me desperté, vi un montón de mensajes que decían que la clase iniciaba a las 9. ¿Mamá no te avisó? Es que no estaba en la casa de mi mamá, estaba en la casa de mi papá. Ay, ay, ay. Pero igual que tenía llamada tu mamá. Ya. Y mi cerebro se me nubló. ¿Cómo se te va a nublar tu cerebro? Es que a veces lo hacemos a las 11 o 10 de la mañana. Profesor, en la primera sale 7. En la primera creo que se usa el... Profesor, en la primera sale 7. Porque se usa el lado, ángulo, lado. La, ya, un profesor, una pregunta. ¿Qué hora va a terminar la clase aproximadamente? Ángulo, lado. Dentro de 10 minutos. ¿Por qué? ¿Vas a salir? No. No, no voy a salir, sino es que tengo educación física. ¿Qué? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Qué? Vamos a bailar, profesor. ¿A qué van a bailar? Ahí, por eso. No sé, van a bailar, no sé. Marinera. La Uchulú. Marinera. Yo pensé que iban a bailar, no sé. Ya. No, ya. Profesor, es marinera para el 28 de julio. X vale 7, profesor, porque se usa el lado ángulo lado. Ya, me dicen que la 1 sale 7. ¿Está en lo correcto? Sí. Muy bien, porque si das cuenta que eres lado, que es 4, el ángulo, que es alfa, y lado, que es 6. Si nosotros nos fijamos, lado, que es 4, ángulo, que es alfa, y lado, que es 6, por lo tanto, son congruentes. Entonces decimos que a alfa se le mira 7, entonces a alfa se le va a mirar 7. Entonces nos damos cuenta que X vale 7. Siguiente, la 2. ¿Qué caso es en la 2? Lado, lado, lado. Lado. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. A ver, yo no veo, por acá hay 70 y 50. Yo no veo acá 70 y 50. No veo. Entonces no puedo asumir que es ángulo, porque no hay el otro triángulo 70 y 50. Profesor, es lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado, profesor. Ñaña, yo no veo, ya, ok, ¿ves? Ángulo, 70, ángulo, 70. Acá yo no veo, un ratito, acá no veo ningún 70 ni un 50. Profesor, entonces, es lado, ángulo, lado, lado, lado. Es lado, lado, lado. Es ángulo, lado, lado, no, es lado, lado, lado. Jóvenes, miren sus lados. Lado A, lado B, un ratito Samantha, y lado C. ¿Dónde ves otro triángulo que tenga el lado A, un lado B y un lado C? En el otro lado, mira, lado A, lado B y lado C. Entonces, es el tercer caso, lado, lado, lado. Entonces, esos dos triángulos sí son congruentes. Entonces, decimos, AB, ¿quién le mira? Habla. 70. AB, ¿quién le va a mirar? Alfa. Alfa, ¿cuánto alfa vale? Alfa vale 70. 70, muy bien. Siguiente. Siguiente. A la letra A, ¿quién le va a mirar? 50. A la letra A, ¿quién le va a mirar? 50. 50. Muy bien, 50. Quiero hallar teta. ¿Te acuerdas? Si yo sumo estos tres, ¿a cuánto lo tengo que igualar? 80. Muy bien, entonces sumamos. ¿No te... ¿Cómo se llama que sumar el ángulo, el triángulo que está
triángulo que tenía 70 y 50? También puedes resolver con eso de acá. También, es dependiendo de cada uno. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya. Tú quieres resolver el de acá. Yo no sé cuánto vale. Hay que llamarle un ángulo M. Entonces decimos que 70 más 50 más M, ese es igual a 180. ¿Cuánto equivale todo esto? El resultado sale 60. 60, 60. Muy bien, 60. Entonces. M vale 70, 60. M vale 60, muy bien. Entonces, en vez de M vas a colocar 60. Entonces decimos que a C.